Muy buenas amigos, gracias por estar aquí nuevamente en Master Videos Review, y en esta ocasión les traigo una fuente de la marca Seasonic. La Focus Platinum pues es un producto bastante interesante, con un formato de tamaño bastante peculiar, ya que usualmente el tamaño que emplea lo que es esta línea Focus son bastante pequeñas a comparación de los modelos que estamos acostumbrados. Es un producto totalmente modular, con una potencia de salida de 850 watts. Como vemos, la caja pues está totalmente con un color gris, ¿verdad? Alusivo a la misma certificación Platinum, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito de información, ¿verdad? Aquí tenemos la marca Seasonic 850PX full modular, ¿verdad? Focus Platinum, ¿verdad? El diseño de la caja es bastante, pues, bastante aceptable, ¿verdad? Bonito, pues, a la vista, ¿verdad? En los costados tenemos información. Bueno, aquí tengo la información tanto de lo que son las protecciones, el tamaño de la fuente de poder, el tipo de certificación, lo que es la potencia de salida, la distribución de los rieles en amperaje, para saber cuántos amperios tenemos en la línea de 3, en la línea de 5, en la línea de 12, ¿verdad? En la parte trasera pues tenemos información de casi todas sus características, ¿verdad? Que incluye lo que es esta fuente de poder de la marca Seasonic. Anteriormente en nuestro canal habíamos hecho la revisión de la misma línea Focus, pero en este caso era lo que es la línea Gold, y esta pues ya estamos trabajando un poquito ya con la línea Platinum. Como vemos, pues la caja pues en el sentido de brindar información está totalmente completa, ¿verdad? Para un usuario que por primera vez opta por un producto de la marca Seasonic. Otro detalle pues que quiero mencionar acá es que también cuenta con el sistema híbrido de ventilación, el cual podemos optar por encender lo que es el fan o utilizarlo pues en modo de que cuando la dicha fuente de poder pues llega a una temperatura, pues el fan se activa. Bueno, por parte de Seasonic, pues el trabajo de esta fuente es bastante interesante, lo que podemos apreciar así en la caja. Y ahora nos vamos a introducir un poquito a lo que es ya realmente y ver qué nos ofrece o qué accesorios o qué nos incluye lo que es esta fuente. Procedemos a lo que es el unboxing. Volviendo con el unboxing, aquí yo ya retiré, o mejor dicho, saqué la caja y saqué todo lo que en realidad les quería mostrar en este unboxing, un poco, o mejor dicho, totalmente distinto a los unboxing que hemos realizado aquí en el canal. Y como vemos, pues lo que nos incluye lo que es este kit de la Focus Platinum, tenemos lo que es el manual del usuario, ¿verdad? Donde podemos ver información en diferentes idiomas, ¿verdad? De nuestra fuente de poder. Nos incluye también lo que son 4 tornillos para sujetar en nuestro gabinete. Nos incluye las fajas de plástico para lo que son los amarres o ordenarlo al cableado. Un sticker de la línea Focus, aquí lo podremos ver que está aquí adentro. Y fajas de velcro con el logotipo de Seasonic, el cual pues también son bastante interesantes tenerlas, pues cuando nos toca pues amarrar un poco los cables de nuestro gabinete. Por parte del cableado, yo aquí pues ya saqué un poquito los cables. Aquí tenemos los cables de lo que son las conexiones a SATA, lo que son las conexiones a los Molex. Son totalmente planos, son fáciles de manejar, son característicos por parte de Seasonic. Ya hemos visto de que la mayoría de las fuentes de poder de Seasonic pues cuentan con esos cables totalmente planos. A muchos les gustará y a otros no les gustará, pero bueno, Seasonic se caracteriza, como podamos verlo, por presentar este tipo de cables en las fuentes de poderes que ellos mismos fabrican. Y por parte de lo que es los demás cables que vamos a ver a continuación aquí, el cable de 24 pines es totalmente mallado, algo bastante importante pues porque nos da una estética a la hora de conectar pues nuestro fuente de poder a nuestra tarjeta madre, ¿verdad? Como lo podemos apreciar, es totalmente mallado, así como el cable de las tarjetas de video, ¿verdad? También totalmente mallado. También es interesante mencionarlo porque así a la hora de armar nuestro equipo vamos a tener una estética bastante uniforme. Y por último pues el cable de 8 pines que viene de la fuente poder a lo que es la tarjeta madre, pues es totalmente mallado. Por parte del cableado tenemos cables totalmente planos, y tenemos por parte de los cables más importantes totalmente mallado, y algo bastante interesante mencionar. Y por último, aquí les voy a mostrar en detalle, o mejor dicho, la primera mirada de la fuente.
Es bastante sensible el empaque, viene recubierto por seguridad. Aquí tenemos lo que es la fuente en una pequeña bolsa de protección. Y el tamaño, como mencioné, es bastante pequeño. Aquí la tenemos, un fan, ¿verdad?, totalmente protegido para lo que es refrigerar las partes internas. Aquí tenemos lo que es el área de las conexiones, totalmente identificada para no tener problema a la hora de conexión. El tamaño es bien compacto. El botón de encendido y apagado y el botón híbrido. Y aquí tenemos las especificaciones, pues, de la potencia y lo que es la distribución en las líneas de cada uno. Como vemos, el producto de Seasonic, verdad, que siempre entrega a sus usuarios, es bastante completo, es bastante excelente, es hermoso a la vez también, pero siempre característico con algo, el rendimiento. Y es algo que Seasonic siempre se caracteriza por cada uno de sus productos. Bueno, amigos, esto ha sido lo que es un breve unboxing de lo que es la Focus Platinum de 850. Espero les haya gustado y cualquier consulta, den su comentario. Nos vemos a la próxima. Chao.